Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Conocer el amor, conocer la amistad, conocer lo que es ser joven, conocer un millón de cosas, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos, que es lo más importante. Además de llegar a convertirnos en un futuro en hombres y mujeres, en personas que sean de bien, en personas que puedan enfrentarse a la vida, ¿no? Y yo creo que lo más importante de esa escuela ha sido eso. En nosotros mismos nos hemos enseñado y hemos aprendido de los profesores, hemos aprendido de cada aventura que hemos tenido aquí, cada cosa que estoy seguro que nunca, nunca, nunca se nos va a olvidar. Ya se va aquella edad, qué lindo fue que despertar. Fue sentir la inmensa sensación de que vivir era algo más que el sueño, sí. Fue crecer, saber dudar, hacer buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad. Ya se va aquella edad y hoy se resiente el corazón. Siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad, es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo. Que aquí yo he hecho gran parte de mi vida, aquí se queda una parte muy grande de mí, porque es algo inevitable. He hecho mis mejores amigos están en esta escuela. Nos hemos ayudado en todo, hemos vivido juntos, nos hemos aguantado las pesadeces, nos hemos ayudado en las pruebas, en los problemas personales. Hasta en las cosas cómicas, nos hemos reído, hemos dado chucho, nos hemos puesto bravo, pero como siempre prevalece la amistad sobre encima de todo. Con miradas de quién tú eres, de quién te lo dijo a ti, con miradas desafiantes, muy desafiantes. Y a partir de ahí fue un reto para mí. Entonces conocí al volcán y se quedó para siempre. Poco a poco ese reto se fue haciendo más suave, menos rígido, se fue convirtiendo en otra cosa. Y creo que fue su última erupción. Nos fuimos conociendo, nos fuimos queriendo y hoy somos grandes amigos. You know, baby. Modélame así, enamórame, pose, 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 y vételo así, enamórame, pose, 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 pose. Ready, rap.
pop the crack. Se ve como Tyra Banks. Es algo ahí. Ella es la nena de daddy. Su belly, su sexy. Intocable, no la pueden ver. Mami, frente al webcam. Fácil, sigue mi plan. A la cosa de la tuya, como nadie la sabe hacer. Ponte para foto. Me saque la loto. Ahora dame la pose más sexual que sepa beber. Next of Maro, tienes un estilo caro. Yeah, cuando baila con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando la gente quiere que le combine. A Las Vegas a gozar más bien porque pensé que no iban a hacerme nada. Y cuando me encuentro, Enrique me carga, me lleva para la ducha y me encuentro que hay un cubo con una pila de intriga, con champú, con pasta. Y ahí me parece que había hecho una chea, no sé lo que estaban haciendo. Y me metieron en la ducha con el pantalón cheo que yo tenía y me han echado ese cubo. Que yo decía, yo no sé ni qué tenía, no sé si era rico, no sé si era una peste, no sé lo que tenía. Allí. La distancia más olvidar, pero yo quiero volver aquí. Y aunque digan que pasó, y aunque digan que quedó atrás, mi Lenin sigue aquí, segundo tras segundo, latido tras latido de mi corazón. Buscándole un motivo, tan claro y confundido,
desde lo más profundo. Solo sé que la extraño, olvidarla no puedo, porque mis mejores años se han quedado allí. Todo lo que seré y todo lo que fui, sé que de alguna forma yo se lo debo. Oh, no, no. Y aunque digan que pasó, y aunque digan que quedó atrás, mi Lenin sigue aquí, segundo tras segundo, latido tras latido de mi corazón, buscándole un motivo tan claro y confundido desde lo más profundo. ¿Cuánto ha sido regresar y revivir estos momentos? Momentos que por siempre estarán en mi pensamiento, clavado en la distancia, la montaña significa una experiencia maravillosa. Aquí he conocido a gente a la que quiero mucho, con la que he compartido momentos que no voy a olvidar. Y está siendo una escuela en todos los sentidos. Y me ha ayudado a formar mi personalidad. Creo que sea un poco más completa. Tuya y mía, yo quiero ser tu amigo, si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu amigo, si necesitas cariño mío. No quiero ser tu olvido, si en todas partes estoy contigo. Yo quiero ser tu amigo. En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarraigarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. Caminos que me separan y te obligan a escondidas, a ser cautivos de idiomas e ideologías. No seas cautivo de idiomas. Todavía recuerdo cómo fue aquel primer día cuando nuestras caras se encontraban con miedos, con preocupaciones de cómo iba a ser todos, cómo iban a ser estos 13 años en esta escuela. Y al final, a partir de ese momento, nos fuimos conociendo, haciéndonos amigos. Empezamos a vivir momentos buenos juntos, nos empezamos a ayudar unos a los otros, a compartir nuestras tristezas, nuestros problemas. Y así nos fuimos haciendo mejores, nos fuimos fortaleciendo, fuimos creando mejores lazos de amistad. Creo que ninguno de nosotros va a poder olvidar todo lo que ha sido este tiempo, por cómo hemos cambiado, porque aquí todos hemos cambiado un poquito. Y para cambiado para bien, y creo que eso se debe a la ayuda y a la integración que logró nuestro grupo. ¿Te acuerdas de esas ropas tan azules, de pasillos y escaleras, y en la manga el monograma? ¿Te acuerdas que escapábamos las marchas y otras veces las marchamos con banderitas en mano? ¿Te acuerdas de aquel que votaron por culpa de todo el mundo y al hijo de papito lo dejaron? ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya algún tiempo. Seguro tú también dejaste un pedacito allí y tienes que volver, aunque sea con el pensamiento. ¿Te acuerdas del básquet y la guitarra, de los surcos evitados, de mentiras y verdades? ¿Te acuerdas de aquel trampolín al cielo donde grabaste? En esta escuela he pasado hasta ahora los tres mejores años de mi vida. ¿Te acuerdas de aquella persona que algún día conociste? Hemos conocido a la gente que va a seguir con nosotros a lo largo de nuestra vida.
te arrepentiste. ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya. Hemos sabido comprendernos de una manera fantástica. Un pedacito allí y tienes que volver, aunque sea con el pensamiento. Estos años de Danco Bobby. ¿Te acuerdas de la guardia? Un beso para todos. Del domingo. Suerte. De febrero con su frío. De las fiestas y reuniones. ¿Te acuerdas que vivías de hormiguita? Como con tu fe jugaron, como ensayaron contigo. ¿Te acuerdas que negamos la respuesta? Cuando injusto fue el castigo y eso lo llevo conmigo. ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya algún tiempo. Seguro tú también dejaste un pedacito allí y tienes que volver, aunque sea con el pensamiento. ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya algún tiempo. Seguro tú también dejaste un pedacito allí y tienes que volver, aunque sea con el pensamiento. No es la costumbre la que hace que nuestro corazón rechace la idea de quitarnos el uniforme para siempre. No es un dolor común lo que nos arranca lágrimas ante la idea de una despedida. Aunque indudablemente el futuro esconda siempre la mayor felicidad, quisiéramos otros 3 años para cumplir proyectos que se nos quedaron en el aire, para conocer un poco más de gente, para hacer lo que empezamos a hacer tarde, o simplemente para estar de nuevo en un cubículo rodeado de las personas que más compartieron contigo. Aunque es triste que haya pasado este momento de nuestras vidas, que posiblemente sea recordado como uno de los mejores, debemos estar orgullosos de quedar en la historia de ese gran universo azul, nuestro hogar, y agradecerle por bendecirnos con amigos tan hermosos, y a ellos porque sin su compañía no existiría Lenin. No es un adiós lo que ahora te decimos, no dejaremos morir los sueños que tejimos a diario en tus pasillos. La Lenin será por siempre nuestra y nosotros seremos siempre la Lenin, siempre del Grupo 4, porque es un sentimiento que late y latirá con fuerza en nuestros corazones. ¿Te acuerdas del básquet y la guitarra? De los surcos evitados, de mentiras y verdades. ¿Te acuerdas de aquel trampolín al cielo? Donde grabaste tu nombre, donde buscabas remedio. ¿Te acuerdas de aquella persona que algún día conociste? Y por no cruzar la línea más tarde, te arrepentiste. ¿Te acuerdas cuando fue? Fue hace ya algún tiempo. Seguro tú también dejaste un pedacito allí y tienes que volver, aunque sea con el pensamiento. ¿Te acuerdas de la guardia del domingo de febrero con su frío? De las fiestas y reuniones. ¿Te acuerdas que vivías de hormiguita? Como con tu fe jugaron, como ensayaron contigo. ¿Te acuerdas que negamos la respuesta cuando injusto?